Y el panorama es desalentador para los caficultores del suroeste. En un 60% verán disminuida la producción del café en la zona. Factores como el bajo precio hacen que estos busquen alternativas para mitigar la crisis. Luisa Fernanda Cañas, ¿cuánto le cuesta a los caficultores producir una carga y qué acciones van a tomar para mitigar la crisis? Muy buenas tardes, adelante. Catalina y televidentes, muy buenas tardes. Yo a esta hora las saludo desde las cafeteras del suroeste antioqueño porque aquí los caficultores se muestran preocupados ante la crisis del café. Poca la producción del grano y para producirlo genera más costos que la rentabilidad. Este año ni café hay y enseguida ese preciosito que nos tienen. Yo no sé qué vamos a hacer los cafeteros. Mientras trabaja, Luis Eduardo hace cuentas de lo costoso que es producir una carga de café. Estamos produciendo una carga de café que nos cuesta 700 mil pesos aproximadamente producir una carga de café. Para venderla por 700 o por 650 y enseguida que llega uno allá que es que con unos cafés buenos y comienzan ya no, que es que les da factor 90, entonces ya eso el precio ya es más barato. Mientras tanto, caficultores como Arcángel verán disminuida su producción hasta en un 40%. En la finca presumo que prácticamente cogeré la mitad de café de lo que cogí el año pasado. El año pasado pude llegar a por ahí a 60 carguitas de café. Este año estaría entre 30 a 35 carguitas de café. Mientras tanto, los caficultores manifiestan que... Jodidos con jota grande. Sí, yo veo la cosa muy difícil. La caficultura, creo yo que al ritmo que vamos, tal vez que la sostengan los ricos, porque nosotros los pequeños cafeteros no vamos a ser capaz. Los comerciantes también se ven afectados por la crisis cafetera. Ellos manifiestan que han disminuido las compras. Las ventas de los comerciantes del suroeste antioqueño han disminuido en un 70%. El número de empleados también ha bajado. Pasaron de tener 5 trabajadores a uno solo. Aquí en el pequeño comercio, ahora años, era bien porque uno liquidaba por la tarde entre sábado y domingo, se liquidaba unos 4 o 5 millones de pesos. Ahora, dale a subir a 500 mil pesos. Cuando por fin veían que iban a obtener mejores ingresos, llegó la crisis cafetera y la esperanza de tener 3 meses de bonanza se esfumó. Hay días que si vendemos 20 mil, vendemos mucho. Y ya de pronto lo que es el domingo, ya de pronto sí libramos el mercadito. Los comerciantes no son los únicos afectados, también los recolectores. Un total del sueldo serían pues, 200, 210 mil pesos, se descontaría la alimentación que serían 96 mil pesos, quedarían 90 mil pesos libres, quedarían más o menos pues como para comprar lo básico. A un recolector de café le están pagando como máximo 420 pesos por kilo, cuando antes se ganaban 500 pesos. Y con las botas bien puestas, yo también me puse en el lugar de los caficultores del suroeste antioqueño, quienes esperan ansiosamente que el gobierno de Duque desembolse los 100 mil millones de pesos que dijo para mitigar la crisis cafetera. Con la cámara de Roberto Mejía, desde el suroeste antioqueño, Luisa Fernanda Cañas Urrego, Hora 13 Noticias, cubrimiento total.